Álvaro Manuel Conrado tuviera 17 años, ¿verdad? Él prácticamente hubiera, ya fuera un estudiante universitario, estuviera en su primer año de su carrera, ya sea la carrera de Derecho o Ingeniería Química, ¿verdad? Que esas eran las dos opciones que él tenía. Él estaba viendo cuál escogía. También él posiblemente fuera miembro de la selección de atletismo. Cuando a él me lo asesinaron, ¿verdad? Él practicaba atletismo en su colegio Loyola y era bastante destacado. Y ese era uno de sus sueños, entrar a la selección de atletismo para representar a Nicaragua. Vamos a cumplir 2 años este lunes 20 de abril y no hay justicia para nosotros, para ninguna de las más de 325 familias de nuestros hijos que han sido asesinados. El gobierno no ha tomado medidas con respecto a eso, ¿verdad? Simplemente nos tiene apartados, nuestros casos están engavetados y para ellos no existimos. Y mi hijo, a pesar de que no era universitario, porque él está estudiando cuarto año de la secundaria, él lo movió eso, lo impresionó y él tuvo el valor y la decisión de ir a apoyar a los estudiantes, llevarle agua y quedarse con el grupo en la uni, apoyándolo. La llamada la recibí a mediodía, faltando 15 minutos para las 12. Es una llamada que jamás se me va a olvidar, ¿verdad? Yo, como dije, estaba trabajando, ¿verdad? Como todo mundo sabe, salí a trabajar, ¿verdad? Salí a trabajar normal ese día y como un día anterior las clases fueron suspendidas, dejé a mi hijo en casa creyendo, ¿verdad?, de que él no iba a salir, que él se iba a quedar descansando, y me llamaron. Cuando miré que era su teléfono, lo primero que se me ocurrió fue de que ya venía para el trabajo, pues, porque tenía la costumbre de que cuando no había clase, de que ellos se iban para mi trabajo, ¿verdad? Entonces yo le contesté: aló, ¿qué pasó, hijo? Ya vení. Pero me extrañó que la voz de una persona desconocida, que me preguntó quién era yo, que... Entonces yo inmediatamente, ¿quién es usted? Entonces me dijo que el dueño de ese muchacho estaba gravemente herido y que iban para el hospital. Entonces yo le dije que eso era falso, pues, porque yo lo había dejado en casa con su abuela, ¿verdad? Y que él estaba en mi casa, pues. Jamás se me pasó por la mente de que el chavalo se me estuviera en otro lugar. Pero él me dijo: mire, me dice, él me dio la clave del teléfono, me dijo que usted era su papá y estamos entrando ahorita al Hospital Bautista. Él viene gravemente herido, trae una herida de bala en su cuello. Bueno. Tranquilo. Cuando él fue herido en los predios de la uni, ¿verdad? Los estudiantes lo recogen, consiguen
un vehículo que va pasando y lo llevan al hospital más cercano. En ese caso es Hospital Cruz Azul, ¿verdad? Y desgraciadamente ya estaba la orden de parte del gobierno de no atender a ninguno de los heridos, de parte de los estudiantes. Entonces, y no le abrieron la puerta. Lo que pasó, ¿verdad?, nos ha cambiado mucho, como a toda la familia. Sus hermanos lo extrañan bastante, ¿verdad? Indiscutiblemente como hermano mayor, él era un guía, ¿verdad? Y la familia lo extraña. Indiscutiblemente es un cambio brusco, y más por la forma de cómo él murió. Álvaro era una persona alegre, ¿verdad? Alegre, chistosa, contaba chistes, platicón, ¿verdad? Cuando era pequeño le gustaba bailar mucho, era de los que hacían la fiesta. Él era el principal en la fiesta que no era él.